El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció la celeridad en la revitalización de los servicios básicos en el municipio de Batabanó, el más afectado por penetraciones del mar en Mayabeque. Significó que el gobierno en la calle constituye el principal método de trabajo para buscar soluciones a los problemas y comprobar la efectividad de la gestión de las autoridades locales. En estos tiempos complejos no hay otro método de trabajo que no sea el gobierno en la calle. Y lo otro que no nos puede faltar es el optimismo con la seguridad que nosotros vamos a salir adelante de todos estos problemas que tenemos. No de un día para otro, poco a poco lo vamos a resolver. Y todo lo que requiere una respuesta, una explicación, no la dejemos para mañana. Nos tienen que sobrar, tienen que haber un derroche de atención, de respuesta, de conversación, metido ahí en la comunidad con la gente. Eso no puede faltar. Posteriormente visitó una urbanización en desarrollo, donde se ejecutarán más de 40 viviendas de damnificados por eventos hidrometeorológicos anteriores. El jefe de gobierno de la República recibió información pormenorizada sobre el proyecto de rehabilitación integral del surgidero de Batabanó. Durante el intercambio trascendió que este mes culmina la puesta en marcha de una conductora de agua potable que abastecerá a más de 5.000 habitantes y se avanza en la limpieza de unos 12 kilómetros de zanjas y canales para mejorar el sistema de desagüe. Vamos avanzando. Claro, todo no puede ser claro, al momento. Claro, ya mucho no lo poquito a poquito. Yo digo, tranquilo, mira, no teníamos cera, ya tenemos cera. No había tubería nueva porque estaba rota toda. Ya tenemos. A la par se trabaja en el recape del vial de entrada y calles interiores del Consejo Popular. Mejorar la infraestructura de servicios es otro de los propósitos del Consejo de la Administración Municipal. Estamos haciendo bastante cosas. Sí, bastante y nosotros agradecidos. Y lo que falta. En la empresa pesquera Mayabeque, Marrero Cruz destacó el aporte del colectivo a la rehabilitación de las zonas afectadas por IAN en esa comunidad costera. La entidad sobresale por sus indicadores de eficiencia y el notable incremento en los niveles de entrega de productos conformados como el medallón, la croqueta y el picadillo condimentado con destino a la población. Acompañaron al jefe de gobierno el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dileya, los ministros de Finanzas y Precios, el Transporte, la Industria Alimentaria, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y los vicetitulares de Economía y Planificación y de Comunicaciones. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.